Buenas noches, amables televidentes. Gracias por darnos la oportunidad de llegar a sus hogares a través de este su canal 41 y su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez, cada lunes y sábado a la 1 de la tarde. Estamos presentándole este programa tan interesante sobre todas las herramientas y procesos que tiene esta rama de la medicina que nosotros llamamos medicina estética. Quiero agradecerle a todas las personas que de una forma u otra nos hacen saber que nos siguen, nos llaman, les gusta el programa, llaman a otra persona para que lo vean. Así es que acomódese en su silla, llame a su esposa, a sus hijos, porque esto es un programa para toda la familia. Y a la vecina que le dijo que le avisara, pues dígale que ya vamos a empezar. Así es que, y es la primera vez que lo pone, pues quédese que vamos a pasar un rato interesante hablando de un tema tan de boga como es la estética en todas sus dimensiones, tanto espiritual, física como psicológica. Y vamos a despertar en nosotros la belleza interior, proteger la belleza exterior y sobre todo proteger nuestros pensamientos y actitudes para darle a nuestra sociedad la verdadera estética. ¿Qué le parece? Hoy tenemos un programa como siempre con nuestras 3 secciones donde vamos a ver la primera sección. Vamos a hacer un comentario sobre un tema de actualidad, de lo que esté pasando, que nos haga interiorizar y sobre todo embellecer nuestro pensamiento, nuestras actitudes, que es parte de la herramienta tan importante de la medicina estética. Luego vamos a tener la parte donde vamos a presentar algunos videos de los procedimientos que nosotros hacemos y también al final tendremos la oportunidad a través de la línea telefónica de oír sus comentarios, sus preguntas, pero ojalá que sean del tema tratado. ¿Qué le parece? Así que, sin más, nos vamos con nuestra primera sección, bioética en la estética. Continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Como le decía al principio del programa, que vamos a ver esta parte tan importante del programa donde analizamos, vemos acontecimientos que nos rodean a nosotros y el mundo, pero que nos ayudan a embellecer la forma de ver las cosas. Estaba yo viendo, sin saber mucho, no estoy juzgando a nadie, una actitud de un sacerdote, qué sé yo, que su organización a donde él pertenece lo mandaron yo no sé a dónde, no quiso ir y anda por ahí, a lo mejor me dicen haciendo cosas con otra iglesia que se fue de aquí. Vemos cómo la desobediencia a todos los niveles, a nivel de los países, de las organizaciones, de las instituciones religiosas, de la iglesia, de la familia, cuando no se lleva esa parte tan importante que es la obediencia, no la obediencia a lo que tú piensas, sino a la obediencia al que Dios le ha dado el poder de estar en ese sitio para dirigir. ¿Cómo cuando eso se hace, oye, se logran tantas cosas? Y cómo cuando no se hace, cuando no se es obediente, se destruyen tantas otras. Bueno, la causa es la misma, que como yo tengo la razón, no tengo que obedecer. Y a veces la obediencia no entra por la razón. Yo, por razones profesionales, toda mi vida, hasta el sol de hoy, he estado en instituciones donde tengo que ser obediente. Sí, señor, no, señor. En todo, ¿eh? Y me ha dado bastantes resultados. A veces en contra de mi voluntad, otras en mi voluntad, pero de todas formas, buenas para mí. Tanto en ese aspecto, como también en la vida religiosa. En la vida religiosa uno tiene alguien que le dirige, alguien que le manda, y lo único que tenemos que hacer es obedecer. Y todo nos sale bien, todo sale bien, aunque no vaya con los conceptos que yo tenga de lo que es verdad. Pero el que obedece, dice un adagio por ahí, nunca se equivoca. Da pena que en organizaciones religiosas hayamos perdido lo que es esa raíz profunda que nos ha transmitido nuestra iglesia, que es la obediencia a la iglesia, al papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los pastores, que de una forma u otra sean buenos y malos, como decía Jesucristo, no importa lo que ellos hacen, sino lo que ellos dicen. Y de esta forma nosotros logramos nuestra paz y que todos nuestros proyectos nos salgan bien, como está prometido en la palabra de Dios. Lo digo porque también en nuestros estamentos sociales,
cuando un país, un pueblo, una nación, las personas que lo habitan, no obedecen las leyes constituidas de una nación, se arma un caos. Sea cualquier país, es un caos. Qué bonito es ver, por ejemplo, tuvimos hace un tiempo ver en bueno, un país lejísimo, en Australia, que las leyes, cuando uno la viola, la pagan caro. Una violación de tránsito te puede costar $2,000 o $3,000. Tirabas uno en la calle $6,000, visto por estos ojos. Esa calle está limpiecita. Ahí no se roba una luz roja a nadie. Porque hay régimen, hay leyes que hacen que se protejan los ciudadanos unos con otros. Asimismo, hay leyes en la familia. Uno lee la palabra y la qué sé yo, y siempre la interpretamos como queremos. Y eso no tiene otro. El único que tiene la llave de interpretar es a la institución que nosotros pertenecemos, se llama iglesia, que es la que la interpreta por nosotros. Eso no se usa para que cualquiera lo haga. El que tiene la hermenéutica, la llave de apertura a esa palabra, son nuestros pastores y a lo que le merecemos respeto y obediencia. Y así las cosas caminan bien, aunque no nos guste el jefe. Pasa como pasa, pero esa es la razón por la cual hay un orden. En todos los estamentos militares hay un orden. Aunque el jefe sea un ñame, tú ves, pero hay un orden. Porque es la obediencia lo que lleva a las organizaciones de las cosas. Imagínense ustedes, si es a la obediencia de Dios, ¿cómo no nos van a salir las cosas bien? Yo lo digo porque cuántos jóvenes, vamos a hablar primero de los jóvenes, obedecen a sus amigos, teniendo dentro de sí una formación. Obedecen a los amigos y fuman sin querer fumar. Pero para ser aceptado por el grupito, obedecen, se ponen a fumar juca, marihuana, para obedecer, para se sentir querido y aceptado. Por eso son capaces de cambiar el orden que le han dado en su casa por tener un poquito de afecto y cambian y obedecen. Digo, lo más sano. Pasa lo mismo con los novios, por decirlo así. ¿Cuántas muchachas y muchachos no tienen la idea de llegar, de hacer de su cuerpo templo del Espíritu Santo? Pertenecen a tanto movimiento, a tanta. Sin embargo, cuando llega el momento de decir sí o no a la entrega de su cuerpo, por obediencia al novio para que no me pueda dejar, para que no se vaya con otro, y como mis amigas también lo hacen, obedecen los estamentos de la moda del momento y destruyen su vida, su dignidad. Obedecemos también a las modas. A veces uno ve no es una crítica, es simplemente una visión. Uno ve los programas de televisivo de algunos momentos y ve las muchachas que se presentan ahí. Y yo no quiero decir la palabra que dijo un director de televisión, que dijo eso era la vitrina para el, para exhibirse, no lo voy a decir. Pero caramba, los cuerpos y la cosa, cómo le exigen, cualquiera piensa que es vendiendo algo que están, y no precisamente arte. Pero también cae en nosotros, en ti, en mí, no podemos escapar. Dentro de nosotros hay un mandato, porque fuimos bautizados, porque fue injertado en nosotros una semilla de vida eterna, de defender los valores verdaderos, valga la redundancia, que nos hacen a nosotros crecer. Fuimos hechos a imagen y semejanza de lo más grande que hay, de lo divino. Y esa inscripción está en la mente y en el corazón de cada uno. Y sin embargo, ahí no queremos obedecer. Nos cuesta trabajo. Pero no quiere decir por eso que no lo vamos a hacer. Hay que hacer de todo por obedecer esas leyes que están dentro de nosotros, en nuestros negocios, en nuestras relaciones sociales y familiares. Mantener intacto los valores que nos hicieron a nosotros, que sabemos que son verdaderos, aunque la moda no quiera imponer otra cosa. La moda quiere decir que ahora los hombres tienen que tener una chamaquita por ahí, no pueden ser fieles, o las mujeres también, la exhibición de su cuerpo, el si tú llegas a un puesto político, tratar de hacerte rápido de un dinero, con los amigos darte una borrachera y primar mal tigre, poner una pistola aquí porque eso está de moda, sabiendo que el verdadero valor, que es la sencillez, la humildad, el amor verdadero, la fraternidad, eso es lo que tenemos sembrado dentro. ¿Por qué obedecemos a esas cosas? ¿Por qué obedecemos al deseo de brillar y ser el primero? Y ese deseo que nos imponen, como si tú quieres triunfar, tienes que ser el primero. Si tu jefe te dice a ti que no haga eso, hazlo, vete de la institución religiosa, vete por ahí. Y somos capaces de renunciar a lo que han puesto en nuestro corazón. A veces una vocación tan grande y sagrada como sacerdocio, una vocación santa y sagrada como es el matrimonio.
quiero decir esto a causa de eso, que uno a veces se escandaliza. No se escandaliza porque todos somos capaces de todo y eso nos da paz. A veces que somos capaces de todo, pero sabiendo que podemos cada día mejorar. Yo quiero que en este tiempo, cada uno de nosotros, tú que me estás escuchando, tú como esposa, tú como esposo, como hijo, como soltera, qué sé yo, como el estado que tú estés, piense que tenemos que obedecer a un mandato interno, que es lo que nos va a dar la paz. No hay otra cosa que nos va a dar la paz. Ni el afán del dinero, ni del sexo, ni tener un marido, ni tener hijo, ni tener esposa. No hay nada de eso que dé paz. Lo que da paz es hacer lo que tienes inscrito, que viene de la voluntad del que está allá arriba. Y la voluntad del que está allá arriba, tú la conoces y yo también. Parece que a veces la envolvemos, a veces en mucha algarabía, a veces vamos a la iglesia, hay mucho aleluya y muchas cosas, y nos olvidamos de no romper, no dividir lo que hacemos en un templo de lo que hacemos en nuestra iglesia doméstica, que es nuestra casa, que es nuestra cama, que es nuestra habitación. Porque como templo que somos nosotros, Dios no se queda aparte. De que yo me voy a meter aquí con una carajita en el motel, que da, espérame ahí. Que, no, no, Él está dentro de nosotros. Entonces no lo podemos dejar fuera. Reflexionemos todo, pero con alegría. Que la corrección nunca daña a nadie. Duele tener que volver al camino porque como que te hace fuerza, ¿verdad? Pero volvemos y nos sentimos alegres. Si hay algo dentro de ti, de mí, que sabes que está mal, vamos a corregirlo. Vamos a obedecer la ley divina, que es lo que nos hace a nosotros tener paz. Y esa es la belleza más profunda que puede tener un ser humano. Y les voy a decir una cosa. Si nuestro país, yo he visto ahora en este tiempo de mucha patria, de mucha bandera, de mucha, sé yo, de esas cosas, y que defendamos nuestra nación y Duarte Sánchez Mella y muchas cosas de esas. La nación verdadera está en el corazón de cada uno. Ojalá, ¿verdad? También la nación, lo Duarte y la cosa de esa. Pero si tú y yo queremos hacer una patria mejor, tenemos que entrar en nuestro corazón y cambiar, no la estructura externa, sino la estructura interna que hay dentro de ti. Y no pienses en los demás, porque me da a mí también. Cuando uno se sienta aquí en la cátedra a hablar tollos, no salimos de ahí, no. Tú y yo también. Tenemos que hacer una inspección sobre nosotros mismos. Y si queremos, verdad, hablar de patria, hablemos de persona. Comencemos nosotros a tener valores auténticos. Ahí en tu hogar, con tu familia, tu esposa, tú eres fiel a tu esposa. ¿Quieres a tu marido, a tus hijos? ¿Le estás dando ejemplo? Con la vecina de al lado, ¿tiras tú la basura? O sea, cosas sencillas que nos hagan demostrar el valor patrio que nosotros tenemos. Ese es el valor de verdad que nosotros le damos. Mi familia, mi vecino, el compañero de trabajo, mi barrio, mi pueblo. Quiero tener la bandera dominicana, sí, pues leamos lo que dice Dios, pero no el Dios barrigón con los cachetes rosados, sino el Dios Padre que está al lado tuyo, provocando que tú y yo seamos verdaderamente hermanos. Y como tales nos portemos. Y eso hace una nación grande. No hablará mucha bandera grande, como uno aquí, un embajador pájaro, que hizo una bandera grandísima de los TGT y la vaina, y aquí se lo permiten todo. O sea que una bandera no hace patria, lo que hace patria son los hombres. No tanto porque si tiran tiro o luchan, sino porque den ejemplo en el pequeño país que es su hogar, que es su casa. Vamos a hacer una patria nueva, pero procuremos que comencemos por ahí. Porque es muy bueno pararse aquí o allá a dar discurso cuando en tu vida tú no das ningún signo de querer arreglar la pequeña patria que tú llamas familia. Queremos crecer, pues vamos a crecer así, en pequeño, y tú verás que eso se multiplica y se hace grande. Esa es la belleza verdadera que puede hacer de una nación, de un pueblo, de un mundo mejor. No hay otra. No discursamos mucho, no pongamos mucho alaridos por ahí, si no podemos en nosotros mismos organizar lo que son los valores íntimos del ser humano. Procuremos por ahí, examinemos y sin miedo corrijamos lo que está mal. Creo que podemos. Nada, eso era simplemente un breve comentario sobre acontecimientos así que le llama mucho la atención a uno, que es un tratamiento también de belleza, porque no hacemos nada si nuestro interior no cambia. Nuestro interior vuelve otra vez a lo mismo. Si dentro de nosotros no estamos de acuerdo, no estamos acorde con lo que son nuestras ideas, sentimientos y valores. Bien, ahora vamos a pasar a la otra parte, donde como nosotros, ¿cuál herramienta tiene la medicina estética para ir arreglando lo de dentro, pero también para lucir mejor lo de fuera? Que esa bandera la tengamos, no de fleca, que es nuestro cuerpo, sino con la mayor dignidad que se pueda tener. ¿Qué le parece? Entonces vamos a ver nuestra segunda sección, donde vamos a tener la estética
en vivo. Volvemos inmediatamente.